Hey, ¿qué tal amigos? Si quieren aprender cuál es la diferencia entre enviar un correo y reenviarlo, no se muevan porque después de la intro les enseño las diferencias. Bueno, mi gente, ya estamos de vuelta y vamos a comenzar inmediatamente con el tutorial. Así que voy a abrir mi correo electrónico luego de ver también este fondo tan chulo que tengo aquí de Navidad. No sé si lo están viendo en pleno verano, pero cuando grabé este video estábamos en Navidad, ¿ok? Así que aquí está ya el email, que de hecho este email lo creamos en una serie que estamos haciendo aquí de Gmail. Si no has visto algunos videos, pues te estoy dejando aquí una tarjetita para que te pases y veas la serie completa, que hay muchos tutoriales interesantes que seguro te van a servir. Entonces, ya yo aquí tengo un correo electrónico que me envié yo mismo desde otra cuenta de correo. Vamos a abrirlo. Hacemos clic acá y entonces es un correo sencillo, cómo agregar una firma en Gmail, que de hecho este es el título de uno de los videos que está en la lista de tutoriales de Gmail, que también le estoy dejando aquí una tarjetita para que lo vean si no saben cómo agregar una firma aquí en Gmail. Muchas cosas han cambiado, así que quizás pueden estar perdidos con ese tutorial, seguro que lo van a poder hacer. Entonces el cuerpo dice: hola, te invito a aprender cómo poner, a colocar una firma, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene aquí también un archivo adjunto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre responder y reenviar? Lo vamos a ver ahora mismo. Cuando le damos a responder, nos abre este espacio para que, obviamente, como decía su nombre, respondamos. Si le damos a estos tres puntos, vamos a notar que simplemente está una copia del mensaje para que la persona que le estamos respondiendo el correo pues sepa más o menos qué fue lo que escribió y de qué le estamos respondiendo, ¿ok? También, si le damos clic acá y le damos a editar asunto, vamos a ver que se escribió re, que es de respuesta, cómo agregar una firma en Gmail, que es el título del video. Entonces, en este caso, responder, vamos a hacer clic nuevamente, pues simplemente me da esto. Pero si recuerdan, hay un archivo adjunto que no aparece cuando le damos a responder. Entonces vamos a borrar esta ventanita o este nuevo espacio y entonces le vamos a dar a reenviar. ¿Qué sucede? Tenemos casi lo mismo, pero han pasado ciertas cosas. Lo primero es que ya no nos aparece el email de la persona que nos envió el correo. Ya ahora simplemente aparece la opción de poner un correo nuevo. Esto es porque se denota que para reenviar es como que vamos a enviar ese documento, vamos a enviar ese archivo adjunto a otra persona. Y si se fijan, mencioné archivo adjunto porque si vamos aquí abajo, fíjense que aquí tenemos el archivo ya adjunto que la otra persona nos había enviado. Entonces, estas básicamente son las diferencias. Cuando le damos a responder, si hay un archivo adjunto, este no va a aparecer porque se supone que no le vamos a enviar el mismo archivo que ya la misma persona nos envió, pero sí hace una pequeña copia, ¿verdad?, del mensaje, del cuerpo del mensaje, para así la persona que nos envió sepa de qué fue que nos habló y sepa también de qué le estamos respondiendo. Entonces, cuando reenviamos, ya es para enviar ese archivo adjunto a otra persona, ¿ok? Y por esa razón es que aquí arriba ya no aparece ese correo electrónico. Pues entonces, básicamente, estas son las diferencias. Así que espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Es súper cortico el tutorial, pero entiendo que si no lo conoces o si estás comenzando con esto de la tecnología, pues seguro te va a servir este tutorial. Recuerda darle like al video si te gustó, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Estamos haciendo este tipo de videos para personas básicamente que están comenzando en tecnología y obviamente también habrán otros tutoriales un poquito más avanzados que también serán de mucha ayuda. Pues nada, mi gente, yo soy Jonathan Rijo y nos vemos en otro tutorial de Rijo Ayuda. Hasta la próxima y aprender, mi gente.